¿Dónde los ponemos aquí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Vale. Bien, muy buenos días. Estamos hoy aquí en esta sala de prensa de la Diputación de Huelva para presentar este próximo evento que tendrá lugar en Almonte, organizado por el Motoclub Almonte, que aquí tenemos a Manuel Ángel y a Juan como responsables de dicho club y al Ayuntamiento como entidad colaboradora, pues un evento en el que además está inscrito dentro de este circuito andaluz y por lo tanto desde la Diputación yo quiero ser muy breve porque vosotros sois los verdaderos protagonistas y sabéis además en qué consiste con mucha más profundidad esta prueba, este evento, pero lo que sí os queremos agradecer el trabajo que hacéis porque que aparezca siempre la provincia de Huelva dentro de un proyecto regional como es este circuito andaluz de motocross, pues para nosotros la verdad que es os representa lo que queremos proyectar desde la provincia de Huelva, lo que queremos hacer desde la institución provincial, lo que queremos hacer en colaboración con los municipios y desde luego lo que queremos hacer con las personas que os echáis para adelante en todos los distintos ámbitos del deporte, en este caso de la provincia de Huelva. Así que nada, Juan y Manuel Ángel, muchísimas gracias. Yo le voy a ceder la palabra a Juan y nada, desde aquí pues invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Huelva a que tienen un evento el próximo día 1 de marzo en Almonte con este motoclub de Almonte organizado por ellos e inscrito dentro, como he dicho, del circuito andaluz. Juan. Buenas. Como presidente del Motoclub Almonte, y venimos a presentar el evento que organizamos este fin de semana, que es la tercera prueba del Campeonato de Andalucía de motocross. Y bueno, a llamar a toda la afición, a todo el público, a la gente que le gusta el mundo de la moto y nada, pasar un día agradable de moto, de campo y a disfrutar con todo el mundo. Y las categorías tenemos MX1, MX2, aficionado, MX1 también, MX2, MX3 y Junior 125 y la categoría de 65. También tenemos participación de pilotos que hacen campeonato del mundo, que están haciendo ahora la pretemporada aquí en Andalucía y tenemos la suerte de que vamos también a contar con ellos y tendremos también pues una amplia, como he dicho, ¿no?, de categoría, desde los más pequeñitos hasta, digamos, los aficionados del motocross, lo tendremos en todas las modalidades. Y nada, los entrenos empiezan a partir de las 9:00 de la mañana y las mangas empiezan a partir de las 11:00 de la mañana y bueno, poco más. Bueno, ¿lo has editado algo? Bueno, Iván. Buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan. Pablo, diputado territorial, con muchas gracias. Manuel Ángel, Juan, representante del club. Pues esta prueba, como ha comentado el diputado, el próximo día 1 de marzo, es una prueba que está, como bien también han comentado tanto Pablo como Juan, el presidente, está enmarcada dentro del circuito andaluz. Y el circuito andaluz de motocross, y para nosotros como ayuntamiento es una prueba referencial dentro de nuestro circuito anual de eventos deportivos. Son ya, si no recuerdo mal, 3 años lo que se están haciendo, de lo que se está nutriendo nuestro municipio y está cogiendo fuerza en materia deportiva, porque este es un deporte que se había quedado un poquito, digamos, en Almonte un poquito parado, pero ellos desde el club, y tenemos que decir la gran apuesta que están haciendo desde el club por retomar y por darle fuerza al motocross en Almonte, y están haciendo un trabajo extraordinario con uno de los que ellos no comentan siempre, que es uno de los circuitos más potentes
no solamente a nivel regional ni a nivel provincial, sino también a nivel nacional, que dice que es la envidia de muchos circuitos, el circuito que tenemos en nuestro municipio en Almonte, y esto hace que se potencie no solamente el aspecto deportivo, sino también tanto el aspecto turístico y también evidentemente el medioambiental. ¿Por qué? Porque está enmarcado el circuito en una zona medioambientalmente muy potente, y nosotros desde nuestro municipio pues le agradecemos al Motocross que tenga esta iniciativa, que tenga esta propuesta de este evento deportivo, porque esto va a hacer que venga gente, como decía antes, de toda Andalucía, incluso ha comentado Juan, que vienen de ámbito nacional y de ámbito internacional, gente que se va a poder alojar en Matalascañas, gente que se puede alojar en El Rocío y gente que va a visitar nuestro municipio, y esto hace que sea una prueba deportiva, pero que después turísticamente pues nuestro municipio y nuestra provincia esté enmarcada y tenga fuerza y tenga potencia. Nosotros tenemos que agradecerle al club el extraordinario trabajo que está haciendo, porque en Almonte estamos con unos eventos deportivos y una actividad deportiva que están creciendo cada día más. El fin de semana pasado hemos tenido una Doñana Natural con más de 750 inscritos en materia de cicloturista, en materia de BTT, y este fin de semana pues tenemos el motocross, que como digo es un deporte que está cogiendo otra vez de nuevo fuerza en nuestro municipio, que está creciendo cada día más, y esto también hace que, como decía, no solamente nuestro municipio, sino la provincia, a poder coja fuerza turística. Otro de los aspectos importantes, evidentemente, es el trabajo entre administraciones. Tenemos que agradecer a la Diputación también el apoyo que hace de la prueba, en lo que colabora con la prueba, y también a la Consejería de Educación y Deporte, que también esta prueba también pues recibe ayuda por parte de ellos, y evidentemente la FAN, la Federación Andaluza de Motociclismo, que es otra de las, bueno, que está, como está enmarcada dentro de ese circuito, pues otra de las marcas patrocinadoras. Y no me quería dejar por detrás, porque hay muchas, bueno, también empresas colaboradoras de nuestro municipio, el tejido empresarial de nuestro municipio de Almonte, que también colabora con este evento, y no solamente con este evento, sino con los que se dan durante todo el año. En nuestro municipio tenemos casi 72 eventos deportivos durante todo el año, pero este es uno de los que tiene más fuerza, más potencia, porque está creciendo, está cada día, cada año va más, en torno a 70, 80 corredores, si no recuerdo mal, son la participación que suele tener entre las distintas categorías, entre las nueve categorías, y nosotros desde el Ayuntamiento pues tenemos que seguir esforzando este evento, porque, como decía antes, no solamente afecta en el plano deportivo, sino turísticamente y medioambientalmente. Es un evento potente, es un evento que tiene mucha fuerza, y desde aquí animar a toda la gente de la provincia, a toda la gente de nuestro municipio, de la provincia, que venga, que se acerque el día 1 de marzo a partir de las 9 de la mañana por las instalaciones del circuito de motocross de Almonte, que está entre la carretera de Almonte y El Rocío, en el kilómetro más o menos 5 o 6... y allí lo recibiremos con los brazos abiertos, y desearle la mayor de la suerte al club, que salga todo bien, que no haya ningún tipo de incidencia. Invitamos y hacemos el llamamiento a todo el mundo para que venga a la prueba el próximo domingo. Muchísimas gracias. Amado. ¿Alguna cuestión? Okay. Todo listo. Venga, va. Yo tengo entendido de que ellos